Señoras y señores, sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo de Productiva TV. En esta oportunidad vamos a estar hablando de cómo generamos una buena calidad seminal, de tal forma que la buena genética siga llegando hasta los niveles recónditos de nuestro país, mejorando obviamente la producción de carne y leche en todo el territorio nacional. Les invitamos a participar de este nuevo capítulo de Productiva TV. En esta primera parte de Productiva vamos a presentar el trabajo realizado aquí en Bull Center, en un centro genético de toros, donde vamos a hablar de aquellas herramientas importantes como la tecnología digital que nos ayuda a poder realizar ciertos manejos importantes a la hora de seleccionar las mejores pajuelas de los toros. Primero que nada, muchas gracias por la visita a Productiva Multimedia. Pues llegar a nuestra casa aquí en Bull Center. Este es un centro genético donde congelamos o criopreservamos el semen de reproductores de las mejores cabañas del país. Hoy tenemos 23 toros bajo régimen de colecta. Producimos semen para la inseminación artificial en las vacas. Nos vimos obligados, por suerte, a invertir más y comprar equipos que sellan las pajuelas. La pajuela tiene que ser primero cargada, antes impresa y luego sellada en los extremos. Y eso se sella por ultrasonido. La impresión es por termotransferencia de las pajuelas. Entonces es una pajuela muy bien legible. También utilizamos la evolución de la pajuela .5, que es la .25, una pajuela más fina, descongela mejor, tiene mejor calidad de motilidad, preña un poquito mejor que la .50 también, y es más práctica porque cabe más dentro de un termo que la mayor. Compramos un sistema automatizado de análisis espermático que se llama Androvision, es de la marca Mitu. Con esta máquina, ¿qué nos brinda? Nos brinda exactitud en cuanto a saber qué pajuelas producimos, con qué calidad, dejando de lado la subjetividad del ojo humano para saber con qué calidad realmente esa pajuela sale. Entonces, el examen es automatizado, lo hace un software y nos dice, bueno, la calidad, así exactamente, y ya no cabe duda porque es objetivo. Muy importante para poder pasar esa seguridad al que compra nuestras pajuelas o al productor que nos trae sus toros para producir semen. El posicionamiento correcto de fungicidas es indispensable para lograr un efectivo control de enfermedades. Siempre nosotros hacemos el manejo así más preventivo, ¿no? Empezamos a los 30 días de la soja germinada, empezamos las aplicaciones de fungicida, ¿no? Las más precoces, usamos 4 aplicaciones de fungicida y las que tardó un poco más con 5 aplicaciones. Mas logramos siendo con, no tenía enfermedad, muy buen control. Y la producción es muy buena por no tener como no tener infestación de enfermedad, ¿no? La producción fue muy, muy buena ese año. Todo fue ungida de buena calidad de Bayer, ¿no? Salió muy bien. Muy poco mancha de foliar, sanidad muy linda. Y la soja ese año creció mucho. Achamos que sería un año difícil para el control de enfermedad, mas logramos un buen control. Empecemos primero con 30 días, ¿no? Con una aplicación nativa. De ahí en la segunda aplicación entremos con Crypto Spro, de nuevo con Crypto Spro, y después la cuarta aplicación con Sphere Max. Ahí fue colocado el protector junto, ¿no? Mycozet, junto a esa aplicación. Tenemos que usar productos buenos para lograr linda productividad, ¿no? Tener una nueva tecnología también. No conseguimos sacar un rinde que nosotros queremos, ¿no? Y con un producto de tecnología nueva que estamos trayendo para nosotros, las moléculas, todo eso, hacemos producir más. Yo creo que usando Bayer, usted va a producir bien. Nosotros, ven los técnicos, les recomiendo para nosotros también cómo hacemos la aplicación, ¿no? Tecnología de aplicación es también muy importante para nosotros hoy, para hacer un logro de producción, ¿no? Emplear estrategias para el control de enfermedades en el cultivo de la soja es fundamental para mantener una buena productividad. Normalmente, a ferrugem é o carro-chefe, la roya é o carro-chefe para controlar, para pensar em controle. Nós temos estratégias pré-safra, que é vazio sanitário, que são estratégias de escolha de variedade, são estratégias pré-safra. Durante a safra, a principal estratégia é o controle químico. Dentro desse controle químico, nós temos 3 principais pontos. Como eu falei, são nesses ensaios que são realizados por esses grupos de pesquisadores e também pensando em termos da resistência que os fungos têm apresentado nos últimos anos. Então, se nós mantermos uma mesma estratégia que nós usávamos no passado, não vai funcionar atualmente nas safras atuais. E quais são essas estratégias, né?
fazer a aplicação antes da doença chegar. Então, fazer o monitoramento para saber quando a doença vai chegar para nós fazermos essa aplicação. Pensando em termos de resistência, evitar usar o mesmo produto e os mesmos grupos químicos. Então, fazer uma rotação de grupos químicos, uma rotação de produtos e, principalmente, junto com isso, usar multissítios, são fungicidas. Então, revisando essas principais estratégias, entrar a aplicação no momento correto e manter o intervalo entre as aplicações de 14 dias, fazer rotação de grupos químicos de produtos, usar multissítio e mistura para nós termos uma segurança para controlar as doenças da soja. Seguimos avanzando la mañana de Productiva TV. En este bloque vamos a estar hablando de la incidencia de la nutrición tratando de obtener una mejor calidad seminal de los reproductores. A mí me llamó la atención bastante el grado de tecnificación y sobre todo los técnicos con los que conversé de la empresa Granusa. Y captó mi atención y tanto es que mudamos, ¿verdad? Porque hicimos una incorporación, no hace mucho tiempo que empezamos a utilizar productos de Granusa, esperando y conociendo cuáles son los resultados que se vienen. En base a eso, como hay una frase que dice que antes de reproducir hay que nutrir. No se puede reproducir o reproducir, no se puede producir semen de buena calidad si el animal no está bien nutrido. Un desbalance de un micro o macro mineral produce estragos en el animal, en el reproductor, es muy sensible. Lo mismo pasa con las vacas. Las vacas pueden estar mal nutridas con alguna deficiencia de un u otro mineral y eso repercute fuertemente y es parte de que el proceso sea eficiente. A la inseminación, por ejemplo, las vacas deben estar bien nutridas, deben estar bien nutridas, no es que estén gorditas, bien nutridas quiere decir que estén completas, de que reciben lo que necesitan. Y asimismo los toros, por supuesto, para producir semen de buena calidad. La nutrición ejerce un respaldo importante para el desempeño óptimo de los reproductores de élite. Gracias, David, por participar siempre con nosotros y apoyar la producción, ¿verdad? Le agradecemos a Productiva a través tuyo y también a través de pasar la información a todos los productores y todos los interesados en invertir en ganadería. Bueno, estos animales son de alto requerimiento porque están produciendo constantemente semen y como sabemos, para producir semen necesitamos una buena cantidad de energía, una proteína de excelente calidad y las vitaminas para poder producir semen de alta calidad. Porque ese semen de alta calidad tiene que tener la capacidad para congelar y después para después pueda ser viable para pueda preñar las vacas. Si un semen no es de buena calidad, normalmente no preña las vacas. Y si no tenemos una buena nutrición para los toros, ellos no producirían semen de buena calidad. Vas a tener la cantidad de semen, tal vez hasta que te aparezca supuestamente en el laboratorio, que tiene un potencial enorme, pero el animal a veces no te rinde, ¿verdad? Por eso es muy importante la suplementación de los toros para la época de servicio, más que en la extracción del semen, ¿verdad? Entonces es importante desde el nacimiento, incluso en la vaca preñada, ya tener una nutrición adecuada, nace el ternero y darle un crifín adecuado de mamantar con una nutrición adecuada para llevar a esto. Ahí tenemos un potencial enorme y potencializar al máximo al toro, ¿verdad? Y ese cuidado tenemos que tener en todas las etapas. Es importante los primeros 12 meses, donde nosotros tenemos que desarrollar la parte reproductiva del animal. Y ahí tenemos que tener un buen equilibrio mineral, energía, proteína y vitaminas. Y aquí la exigencia es máxima con relación a proteína, energía y vitaminas también. No podemos desatender eso para poder tener un resultado buen positivo. El suministro de micro y macronutrientes a los reproductores de alta calidad permite mejorar la calidad seminal y a la vez obtienen un mayor rendimiento. La parte más importante principalmente de un reproductor es la calidad seminal, ¿verdad? Por eso que la parte nutricional tiene que estar muy bien equilibrada, balanceada, principalmente en lo que se refiere a vitaminas y la parte de microminerales y aditivos, ¿verdad? Que tienen una incidencia directa en la calidad del semen. ¿Por qué es importante la calidad del semen, ¿verdad? Uno de los factores principales de esa buena nutrición es que ese semen sea sano y saludable. No depende únicamente de la parte nutricional y eso va a hacer que esa calidad seminal al final en la prueba de criotemperatura pueda pasar, ¿verdad? Entonces, considerarse como un semen viable o apto para congelar. De ahí la importancia de ese equilibrio nutricional, principalmente en esos aspectos. Como ustedes vieron, estos toros están, vamos a decir, en un estado intermedio, mantenidos, ¿verdad? Que es lo ideal, lo óptimo para que el animal pueda
saltar y pueda eyacular sin ningún contratiempo, ¿verdad? Principalmente para procesar el semen, ¿verdad? Cuando el animal está muy preparado, ¿verdad? Cuando tiene una dieta muy alta en energía, normalmente lo que sucede es que ese animal le cuesta primero montar y también dificultad en el eyaculado, ¿verdad? La calidad seminal es mala, normalmente son el porcentaje de semen para congelar es mínimo. Por eso que es muy importante eso. Incorporan un sistema de distribución de fertilizante líquido para beneficio de los agricultores. Inicia todo aquí, donde un camión cisterna trae el fertilizante líquido hasta la finca del productor. Ahí Decalpar se encarga de provisionar el tanque que podemos observar aquí. Es un tanque con una capacidad de 28 toneladas. Esto se almacena en la finca del productor, permite reducir la logística de almacenamiento también, permitiéndole al productor ganar espacio dentro de su galpón, de su tinglado, porque él se pueda almacenar sin problema en la intemperie, ¿verdad? No es afectado por los rayos solares ni la temperatura, ¿verdad? Ahí, una vez que el productor recibe el tanque de Fertec, un camión cisterna viene hasta la finca del productor, conecta una manguera a través de la toma de entrada del tanque de Fertec y eso directamente a través de una motobomba se realiza el trasvase del producto en sí, ¿verdad? Una vez que se llenó, se cuantifica el litraje y de esa manera se saca el peso entregado a finca, ¿verdad? El objetivo es hacer público cómo se maneja esta nueva tecnología, la cual es el futuro de la fertilización, basados justamente en los conceptos de eficiencia y manejo a campo a través de la logística. Actualmente Paraguay no solamente se destaca como buen productor de carne, sino también hoy va trascendiendo con reproductores a nivel mundial, considerando inclusive algunos campeonatos a nivel mundial en algunas de las razas conocidas en nuestro país. Pero a nivel local el nivel de inseminación sigue siendo escaso. Por ende, instamos a los productores que puedan seguir desarrollando esta actividad para multiplicar la buena genética en nuestro país. El reproductor debe presentar unas características seminales de excelencia. No todos los reproductores, lastimosamente no todos, y a veces hay reproductores que queremos congelar su semen, pero no se puede, digamos, congelar de una forma, es preservar de congelarlo. Tiene que tener características seminales de excelencia, tiene que tener la motilidad allá arriba, en porcentaje se mide eso, tiene que ser 90, 80% de motilidad, tiene que no poseer anormalidades espermáticas, tiene que ser de estructura normal. Y tiene que tolerar el proceso de congelado. El proceso de congelado es extenso, tiene por lo menos 3 etapas principales y en cada una de esas etapas se producen daños al espermatozoide. Y tiene que entonces ser criotolerable ese semen para que pueda pasar después el examen de rigor antes de ser utilizado. Tenemos que inseminar más en el país. Tenemos que utilizar todas las técnicas de biotecnología que existen en el mercado. Tenemos que utilizar más. De hecho, se utiliza en el Paraguay. Por supuesto que se utiliza la fertilización in vitro, donde se usa semen congelado. También puede ser semen fresco o refrigerado, que son técnicas ya más antiguas, pues se están reincorporando hoy a la técnica de fertilización in vitro. Tenemos que inseminar masivamente más en leche, masivamente más en carne. Pero antes nos tenemos que informar mejor también y hacer un poquito la tarea un poco mejor para que el ganadero se anime a pasar a inseminar todo su hacha. Porque cuando las cosas no salen bien, el ganadero invierte un capital y las cosas no salen bien, él resiente y claro, lógicamente se defiende, ya no incorpora más por esa mala experiencia. Y es nuestro trabajo demostrarle que eso no es así. La inseminación artificial a tiempo fijo o cualquier inseminación es rentable, es eficiente y bueno, y llena los bolsillos de todos, de toda la cadena. Para el cierre de ventana de siembra se disponen de alternativas importantes que tienen resistencia multigénica a la roya de la soja. Una de las variedades que estamos presentando se llama GS Great Seed 5R 50 RPP
y que tiene tolerancia a roya. Pero tiene una tolerancia a roya diferente de lo que existe hasta el momento, puesto de que las variedades que están disponibles hasta el momento tienen un gen y este tiene una tolerancia multigénica. O sea, una variedad posicionada sobre todo para lo que es el mes de septiembre, tolerante a roya. La otra variedad que estamos presentando es Grayseed GS-6R60-RPP. También RPP quiere decir resistente a Pacospora pachyrhizi. Nosotros la estamos posicionando más, digamos, para mediados de septiembre hasta mediados de octubre. Va perfecto esta variedad. También con tolerancia roya. Y el tercer material que estamos presentando se llama GS-Grayseed 5R47. Apto para ser sembrado también recién a partir del 10-15 de septiembre, deporte mediano. Tres diferentes alternativas: dos para roya, una para siembra muy temprana, otra, digamos, para arrancar la siembra ya el 15 de septiembre, y una convencional, digamos, que no tiene tolerancia roya, pero que tiene un potencial de rendimiento monstruoso, muy interesante, muy adaptado a nuestras condiciones. Así estamos llegando a la parte final del programa de la fecha. Espero que haya sido del agrado de todos ustedes. Estuvimos visitando un laboratorio, un centro genético que trabaja en el mejoramiento genético y, por sobre todo, nos ayuda a poder multiplicar esa buena genética. Agradecemos a las empresas que hacen posible que Productiva TV siga emitiéndose. Nos reencontraremos la próxima semana cuando estemos haciendo una nueva edición de Productiva TV. Pero no se olviden, mis amigos, que en sus vidas alguna vez necesitarán de algún médico o de algún abogado, pero de un productor necesitan tres veces al día.